El Ministerio de Salud brindó datos de pacientes con enfermedades renales a nivel nacional. A la vez, indicaron que se destina 250 millones de bolivianos para el tratamiento. Ahora, gracias al Sistema Único de Salud, los tratamientos son gratuitos y también los medicamentos e insumos. Bueno, a través de eso cubrimos la hemodiálisis. Para los pacientes van a ser cubiertos en su integralidad, se les va a dar insumos y medicamentos. Se va a pagar a las clínicas privadas por la prestación de este producto y también a los establecimientos públicos se les va a dotar de insumos y medicamentos. Y decirles también dentro del SUS, pues ayúdenos también con esto, en el SUS hay una cláusula obligatoria de que todas las personas debemos hacerles un chequeo médico anual obligatoriamente, debemos promover esto. ¿Para qué? Para detectar esas patologías que son silenciosas. Y también ayúdenos en último momento a decirles, para nosotros es fundamental que la gente entienda, para no enfermarte con los riñones o no tener enfermedades renales crónicas, es importante mantenerse en un peso equilibrado, mantenerse en forma, hay que hacer actividad física, alimentarse lo más saludablemente posible. Sabemos que no es sencillo en la casa, pero hacer el esfuerzo de comer más verduras, un poco de proteínas, en lo posible más frutas. Consumir agua, como les decía en un principio, mínimo 8 vasos por día es fundamental para que nuestro riñón pueda eliminar las toxinas que se generan en el organismo. Es que como Estado, pues estamos garantizando para este año 250 millones de bolivianos para poder atender a estos pacientes que están en hemodiálisis y también informarles oficialmente que también estamos trabajando intensamente para poder trasplantar a los pacientes que necesitan terapia también de este tipo. Es gratuito, totalmente garantizado. El Estado invierte aproximadamente como 200.000 bolivianos por paciente. Así que hay esta opción y debemos estar contentos por eso, para estos pacientes que ya no tienen más solución que la diálisis o el trasplante. Seguimos sobre este tema que ocurría en Cochabamba. Allá los pacientes que tienen esta insuficiencia renal y son atendidos de manera gratuita con la hemodiálisis y los medicamentos, destacan la implementación del SUS. Conmemorando el Día Mundial del Riñón, en Cochabamba son más de 1.000 pacientes renales que son atendidos por 18 centros de salud. El sector pondera que el Sistema Único de Salud cubra dicha atención. Eso es un cambio del SUS, la 475 sigue en vigencia, hay un poco de mejoras, pero esto es una, ¿no?, que hay que ir con calma, y yo creo que estamos muy contentos en eso porque nos ayuda mucho y nos da más atención a nosotros. Y entonces tenemos que nomás acatar todo lo que dice la ministra y ver cómo se progresa año a año que va el sistema de nuevo de seguro. Cada sesión de hemodiálisis en promedio tiene un costo de 666 bolivianos. Por sesión de los 1.095 pacientes, se gasta más de 10 millones de bolivianos, que en este caso es cubierto por el gobierno. A través del SUS también está cubierto con todo, porque el paquete se llama Atención de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica, cubre todo el resto de sus atenciones. Entonces, está garantizado a través del ministerio la atención de hemodiálisis con las unidades de convenio que hasta el momento estaban vigentes. Lo que nos preocupa a nosotros es entrar con mucha fuerza en lo que es la prevención y la promoción. Ante el incremento de casos de esta enfermedad renal, desde el SEDE se realizan recomendaciones a la población. De los tres principales componentes, el consumo de agua pura, agua cristalina, mínimo 2 litros al día, es lo esencial, fuera de las bebidas, fuera de las comidas, 2 litros de agua. Hacer diariamente mínimo 30 minutos de caminata o de ejercicio ayuda a que el riñón se mantenga sano. Es así que se realizarán ferias informativas por el mes del riñón, además de pruebas de creatinina en los municipios del Eje Central y el Trópico.